Hola, le doy la bienvenida a la experiencia Detroit. Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Este es el idioma que hemos detectado en su consola. ¿Es el correcto? Por favor, ahora configure la pantalla. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Cuando este signo aparezca, por favor, no desactive su consola. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envíe a un androide? Muy bien, señora. Tenemos que ir. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? ¡No me importa una mierda! Mis hombres están listos para actuar. Solo da la orden. No me lo puedo creer. Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Ha probado con su código de desactivación? Es lo primero que intentamos. ¿Sabe si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
registrado su pedido de un androide AP-700. Cyberflight le agradece su compra. ¡Hostia puta! ¡Cubridme mientras os hago evadir! ¿Estás mirando? No te quedes ahí. Hace más de una hora que han tomado como rehén a una niña en la azotea de un edificio del centro. Ese poli está vivo. ¡Más os salto! ¡No! ¡No, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. ¡No te acerques! Yo soy un androide, lo mismo que tú. Sé cómo te sientes. ¿Y qué coño me importa a mí que tú seas un androide? ¡Estás de su lado! No puedes entender cómo me siento. ¿Estás armado? Sí, tengo un arma. ¡Suéltala! ¡No hagas nada raro o dispara! Ya está. No voy armado. ¡Ellos iban a sustituirte! ¡Y eso te sentó muy mal! ¡Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importaba?
Pero solo eras un juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¿Estás bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir. No quiero morir. Aquí no va a morir nadie. Si estamos tranquilos, seguro que todo saldrá bien. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Oye, hay francotiradores en todos los tejados. Deja que la rehén se vaya, no te queda otra opción. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. Vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Me has mentido. Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Sowie, vámonos. Dos idiomas y dialectos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria hasta la universidad. Vaya. Cariño, es increíble. Exactamente. ¿Cuánto ha dicho que cuesta? En este momento tenemos una oferta especial para esta gama de $7.999. Con financiación sin intereses a 48 meses. Tiene 2 años de garantía en piezas y mano de obra. Nos lo llevamos. Una elección excelente. Si le parece, sígame y procesamos el pedido. Venga, ni se lo enseñaré. Es más caro y tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale.
¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400, registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. Sí, vamos. Hoy hemos hecho suficiente. Le ayudaré. Permítamelo. Oh. Ah, gracias, cariño. Agua. Ha hecho 19 kilómetros. Faltan 8 para cumplir su objetivo. Thank you.
Tú, márchate. Me ahuyentas la clientela. ¡Todos! ¡Pecadores! ¡El fin se acerca! ¡El castigo llegará! ¡La tecnología nos ha corrompido! ¡Porque es el demonio! Jugamos a ser Dios al crear máquinas, pero no somos Dios. Solo somos polvo. ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres. Puedo ver en tu interior. Eres aquel que nos acercará a la maldad. Tú eres aquel que aniquilará Detroit. Creados a nuestra imagen y semejanza, ellos son el reflejo de las sombras de nuestra alma. De veras, os digo que llegará el día en que tendremos que pagar el precio de nuestra arrogancia. Ese día tendremos que explicar nuestros actos de idolatría. Construimos a esos androides para que fuesen nuestros esclavos, pero se convierten en nuestros sabios. No podemos. Identificación confirmada. Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Pago confirmado. Transacción completada. ¿A dónde crees que vas? ¿Mm? No me digas. Mira, tenemos uno de esos montones de chatarra. ¡Qué hijo de puta eres! Nos quitas el trabajo, pero no te mantienes en pie. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cogedlo! ¡Echadlo al suelo! ¡Coged a ese ordenador! ¡Sí!
No vas a ningún sitio. Te voy a reventar, hijo de puta. Sí, destruido. Hazlo. Vale. Ya basta. Déjenlo. Tiene que aprenderse la lección. Si lo dañan, tendré que multarlos. Tu trabajo es el siguiente. Y te joderás. Seguro. Vamos, anda. ¿Vienes? Llevas 2 semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, Todd. Empieza aquí y sigues arriba. Televisor. ¿Sí? Puede. Depende qué necesites. Sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Te lo llevo mañana. Sí, al mismo sitio. Ya sabes dónde. Vale.
cojones! Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. Cuidado.
Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien? Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Estás muy callada. No te habré asustado. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien, lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.
Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. Oh, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Especial en la agenda para hoy. Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? Algo que hacer mientras me termino el desayuno. Claro. De acuerdo, Carl. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida.
Vaya, ha sido demasiado fácil. ¿Se te han oxidado los circuitos? ¿O es que este anciano te ha dado lástima? Bueno, es que pensé que le gustaría ganar. Nunca te dejes ganar, Marcus. Si puedes ganar, gana. Ese lema es el que ha llevado a la humanidad hasta donde está. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación.
Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! ¡Leo, ya basta! Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Thank you.